veces a mí no me avisan nada. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con una entrevista que... Bueno, ya saben que a mí me gusta andar en toda parte del mundo. Yo ando o en Argentina, o en España, Italia... ¿Dónde más? Me falta irme a Hawái. A Hawái me falta irme. Así que producción, por favor, ¿me pueden llevar a Hawái? ¿O no están en contrato? ¿No? Para cantar la de Hawái de vacaciones de Maluma, ¿no? ¿No? Está bien. Bueno, el día de hoy les traemos una entrevista diferente que se las voy a hacer en español y en inglés. ¿Se animan o no se animan? Bueno, tengo en la línea a alguien. No la conocí en España. He ido a España, tal vez. No les voy a decir. Pero bueno, aquí la tenemos en línea. Se llama María Moss, que es de España. Bueno, no es de España, pero sí está viviendo en España. Así que vamos a ver qué costumbres tiene diferentes. Hola María, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Sí, ¿cómo te sientes de estar acá en Houston? Bueno, conectada en Houston. Genial. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Sí, claro que sí. Una preguntita. Tienes el acento de España muy fuerte. ¿Cuánto tienes que estás en España? Es que soy española. Ah, sí, eres española. Sí, estaba bien. Sí. Ah, ok, sí, estaba bien. Sí, soy nacida en Tarragona, tarraconense. Ah, cierto, sí, lo leí, más bien no conecté España, pues no. No, pero cuéntame algo, quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu principio de entrar a la industria de la música? ¿Cómo empezó todo? Yo la verdad es que desde muy pequeñita que quería ser cantante. Para mí era todo un sueño, ¿no? Me dice mi madre que a los 3, 4 años, ya empecé a decir que quería ser cantante y bailarina. Y nada, empecé de muy pequeñita, de adolescente a estudiar. Y ya a los 16 ya empecé como cantante de orquesta. Y allí pues eso fue muy... educativo, digamos, ¿no? Aprendí a cantar muchísimos estilos y luego ya aprendí a componer. La verdad es que para mí era muy importante el aprender diferentes estilos de música, diferentes técnicas vocales, entonces estudié pues eso, jazz, música popular en el conservatorio, teatro musical y ya fue... más en Londres, cuando me mudé a Londres, cuando ya empecé a hacer música como artista de una manera más profesional. Porque claro, al principio pues empecé como cantante de sesión, tanto en el estudio como en conciertos. Y después ya pues comencé como compositora, componiendo para mí, componiendo para los demás, traduciendo... canciones del inglés al español, haciendo de vocal coach, y así pues empecé. ¿Y cuál fue tu primera canción? ¿Qué inspiró esa primera canción? ¿La canción que compuse? Sí. Pues mira, esa canción se llama Perfect, y la hice cuando era un adolescente, y tiene un punto de vista muy diferente, ¿no? Se trata de una chica que le aconseja a su amigo cómo hablarle a una chica que le gusta. Pero que tú tuviste ese amigo que le dijiste, ah, quiero que le digas esto a la persona que te guste. No, en realidad era fantasía pura. En realidad no tenía ningún amigo que quisiera mi consejo, pero me lo inventé todo para hacer la canción. Sí, sí. Oh, mira, qué bonita historia. Pero no te ha tocado que si le digas a un amigo, oye, es que... Sí, sí. ¿Escucha esta canción? Después sí. Es para ti. Sí, 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 después sí. Sí, oh, wow. ¿Cómo fue que escogiste el género en el que estás? Desde muy pequeñita que
Me encantan diferentes géneros, ¿no? Diferentes artistas. Siempre he escuchado desde Motown hasta blues, de pop hasta rock, pero sí que es verdad que siempre he tenido una relación muy estrecha con el pop. Y para mí era muy importante como artista cantar pues un estilo que a mí me sintiera cómoda, ¿no? Me hiciera sentir cómoda. Y desde siempre pues me han encantado las baladas, me ha encantado el soul, el R&B, el pop. Y pues el pop engloba muchísimo, ¿no? Y de ahí que al final elegí pop, mezclo el pop con otros géneros, con otras influencias, con influencias latinas, hispanas, y de ahí que pues convertí, bueno, hice como una especie de género, ¿no? Con la que yo estaba cómoda. Pero me gusta muchísimo mezclar el pop con otras cosas, con el EDM, con el house, pues poner una guitarrita, ponerle elementos latinos, etcétera. Me encanta explorar como compositora. ¿No te has animado a hacer una canción mexicana? Como es a mí, pues yo soy muy tejana, muy de norteñas, rancheras, corridos, todo eso, ¿no? ¿No te has animado a tocar ese género? Pues la verdad es que todavía no. Oye, Tendré que hacerlo. la chica radio tal vez sabe cantar y la gente no lo sabe. Hacemos un dueto. Tenemos un dueto, pero me vas a tener que enseñar que yo Otra no he vez. cantado rancheras. Yo sé cantar un poquito, tal vez. Y sé también hasta subirme en caballos. Podemos hacer un video musical en caballo. En España. Ya que ya salió toda una idea para un video. Madre mía, ya me tienes en Houston. ¿No te animarías a cantar una canción con mariachi? Con mariachi. Sí. Pues sí, yo no le digo que no a nada. Lo que sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, ¿no? En el LP que estoy presentando, ¿no? Que acabo de sacar ahora, que se llama Gold, pues todas las siete canciones, sí que es verdad que las siete canciones que presento en este LP son pop y bueno, mezclado con otros estilos, ¿no? Hay una balada, hay una canción más, sí, más contemporánea, más bailable, tipo, no reggaetonera, pero casi, casi, con el ritmo así del reggaetón. Hay una canción más así empoderada, como más cinematográfica. Pero sí que es verdad que el mariachi sería una mezcla muy fuerte, ¿no? Muy poderosa. Sí, porque pues en realidad el mariachi es más con el instrumento, ¿no? Con la guitarra, el violoncello, el bandolón, las cosas de la lotería, ¿no? Pero en realidad creo que sí sería algo bueno, ¿no? Porque creo que ahora muchos músicos están juntando mucha música, ¿no? De estilos totalmente diferentes. Estaba escuchando una canción Exactamente. donde era un grupo, ¿no? Que canta canciones como norteñas, corridos, y se juntó con un grupo de balada. Entonces dije, wow, la combinación es así, wow, ¿no? Total, ¿En qué total. has visto que Yo ha la cambiado canción de cuando tú que... has estado en la música ahora? Porque ahora sí, yo veo que es más de que, la música va, todos De mezclados con ahí todos. que justamente quisiera hacer un LP así, ¿no? A mí no, lo que tenía muy, muy claro con este LP es no hacer un LP donde todas las canciones fueran iguales, donde la gente básicamente escuchara la misma, más o menos la misma música, la misma sonoridad y diferentes letras. No, para mí era muy importante pues el mezclar diferentes cosas y también por eso... Mezclo el inglés y el español y de ahí que mezcle diferentes estilos, ¿no? Desde Na, que tiene un solo de guitarra maravilloso hecho por Ben Turner, hasta Gold, que es una canción muy empoderadora, que también tiene pues, una guitarra así flamenquita, hasta
La balada que te decía, que es una balada súper nostálgica, que no tiene nada que ver, o el Solo soy un animal, que es más, sí, más bailable. Y, pues, por ejemplo, Viva la vida sería, digamos, la canción que tiene más rasgos latinos. Es una canción muy, pues es mezcla de pop con salsa, pues, y mucho sabrosón, ¿no? Sí, claro. Fíjate que ahorita que nombraste una de las canciones, es la que te quiero preguntar, porque me llamó mucho la atención el nombre. Y creo que mucha gente también te ha de haber dicho la de Soy un animal. ¿A qué se viene el nombre de la canción, no? ¿Tú la escribiste eso o no? Todas las canciones del LP están hechas por mí. Están escritas por mí y luego lo que hice es, hice yo la demo, produje la demo y después a partir de allí trabajé en algunos temas, trabajé con Jamie Sellers y entonces pues la coproducimos juntos. Entonces lo que hacíamos era básicamente sustituir las canciones. Perdón, sustituir los sonidos o si había algún modo de hacer las canciones pues más fuertes o más con más bajo, etcétera, pues ya los filtros y todo eso los puse con él. Entonces, las canciones como Superwoman, Gold, Na, Volaré y Solo soy un animal, sí que las hice las coproduje con él, con Jamie Sellers, y después el que las masterizó es Pete Maher, que es un ingeniero de sonido muy bueno, que está basado en Londres, que vive en Londres y que trabaja con Katy Perry, con los Rolling Stones, con Kelly Clarkson, con U2, y ya Solo soy un animal. La mezcló Nacho Molino, que fue el ganador de 5 Grammys. Y también la más dulce. En el caso de Viva la Vida, la hice con Marco Dalla Vida, que es un DJ que tiene mucho éxito, sobre todo en Europa y en Australia, gracias a su hit La Francesita. Pero Solo soy un animal. Viene al caso porque me dijeron de hacer una canción más así, más contemporánea, más reggaetonera. Y justamente en esos momentos habían muchas canciones de reggaetón. A mí, que me encanta el reggaetón también, ¿eh? No, no quiero decir que no me guste para nada. Me encanta bailar y a mí me gusta de todo. Sea reggaetón, pop. Eso ya lo sabéis. Pero en ese momento justamente estaban saliendo canciones que a mí como mujer no me representaban. Entonces quise hacer una canción como respuesta. Una canción que básicamente nos dice que pues, las mujeres y los hombres somos iguales y los dos tenemos, pues eso, los dos podemos disfrutar. Del mismo modo, al final todos somos humanos, todos somos animales y todos tenemos derecho a disfrutar y a hacer lo que nosotros queramos sin tener que atenernos a lo que dirán, a los prejuicios, a ser juzgados, a lo que dirá la sociedad. Me parece bastante mal, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que en el 2022 a una mujer se le trate de una manera y al hombre se le trate de otra. Después de hacer lo mismo, ¿no? Y de ahí habla, de eso habla, solo soy un animal, del vivir la vida al máximo y de no tener diferencias entre hombres y mujeres, al final solo somos animales, ¿no? Como dice el título. ¡Wow! Mira qué explicación de esa canción. La verdad que nunca me esperé eso, ¿no? Creo que cuando la escuché me llamó demasiado. Fue una de las primeras canciones que escuché tuyas. Me llamó mucho la atención el nombre. Dije, ¡wow! ¿Qué habrá? Claro, ¿Qué es le que está muy habrá encubierto puesto en la a letra, ¿no? que la escogiera? ¿No? Y creo que a mucha gente, ¿no? Te han preguntado, ¿por qué ese nombre?
o por qué hablas de esto, ¿no? Sí. Bueno, otra pregunta que te tenía, ¿cómo fue para ti esto de que todo se paralizó cuando entró COVID? ¿Cómo para muchos músicos dejaron de presentarse, de hacer música, o hacían la música y más bien no podían hacer mucho con ella? ¿Cómo fue para ti estar la lucha contra el COVID? Para mí fue, la verdad es que una mezcla, porque yo, por ejemplo, quería sacar Superwoman, pero la quería sacar bien, que la quería sacar con un videoclip bueno, tenía muy claro que quería que sacarla con un videoclip con muchas mujeres a la vez, y claro, y eso pues, se complicó, no podía hacerlo. Entonces yo dije, he estado soñando demasiado con este videoclip como para después no hacerlo, ¿no? Entonces lo que hice es, me centré en las redes sociales, me centré en hacer vídeos, me centré en hacer un TikTok, me centré en hacer conciertos online. La verdad es que no paré de trabajar y no paré de componer más música. Y luego, por otra parte, también, gran parte del primer lockdown, estuve haciendo coach vocal a Chip, le ayudé con la canción Chiquitita. Era un proyecto que ya teníamos desde el 2019, a finales del 2019, cuando ella vino a hacer el tour en Europa, allí empecé a ayudarle con la pronunciación para poder cantar la canción Chiquitita, pues con toda la emoción y toda la performance que se merece, ¿no? No solo darle la importancia a la pronunciación. Cher, a finales del 2019, se fue a acabar el tour por América, y durante el lockdown, en abril o así, marzo-abril, ahí es donde se pusieron otra vez en contacto conmigo para retomar ese proyecto. Así que sí que es verdad que durante el lockdown no saqué nada. Durante esos meses de entre marzo y junio, pero sí que es verdad que me mantuve muy ocupada, primero pues, con el proyecto de Cher, que estuvimos pues, con muchas sesiones en Skype, y luego componiendo, traduciendo canciones para otros artistas, y haciendo muchísimos vídeos y muchas acciones online. Al final, como artista, uno no tiene que parar, ¿no? Tienes que estar, pues, en contacto con el fan. Sí, ¿cómo fue trabajar con Cher? Ahorita que lo mencionabas, ¿cómo fue eso, ¿no? ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo te llegaste a conectar con ella? Pues la verdad es que fue increíble. Su equipo ya sabía que yo, pues, hacía de coach vocal a otros artistas y componía para otros artistas, traducía canciones, como te decía, al final el Spanglish o el español, pues ahora está de moda, ¿no? Y hay muchos artistas ingleses, pues quieren traducir sus canciones al español y luego, claro, ellos no saben español, pues necesitan a alguien que les ayude a transmitir toda esa energía, el mensaje, la emoción, aparte de enseñarles a pronunciar bien, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente me llamaron, ya estaba de tour y yo pues accedí a ello. Cancelé todo lo que pude, pero no pude cancelar mi vídeo, el videoclip de Cold. Y me dijeron, bueno, no pasa nada porque Cher empiezan las sesiones muy tarde, como a las 8, 9, 10, así que sin problema. Y yo me acuerdo que estuve todo el día, pues eso, haciendo el videoclip de Ghost. Para la gente que no lo haya visto, pues está en YouTube. Básicamente llevaba el mismo maquillaje que el de la portada del álbum, del LP que acabo de sacar, Cold. Y nada, yo me acuerdo que estaba allí en el plató, en el estudio donde yo estaba haciendo el videoclip, y me dijeron, en media hora tienes un coche que
que te va a recoger para ir al estudio a trabajar con Jet, que se ha cambiado la hora. Y yo, no. Claro, yo lo que quería era irme a duchar y estar lista y perfecta para cuando llegara Cher. Pues nada, me dio tiempo a hacerme un poquito así en el brazo y ya está. Nada, me puse un jersey y exactamente, es más o menos así Es como tal estaba. cual. Sí. Sí, 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 Y conocer a me fui Cher. corriendo al estudio y claro, cuando yo estaba esperando allí en el estudio con Mark Taylor, que es el productor por excelencia de Cher, pues cuando me giré y me vio, pues le hizo mucha gracia, ¿no? Y yo creo que eso pues le Uy, gustó es ese, que digamos algo mira, que está también loca. Cher escribió de ti, ¿no? Sí. Y nada, y la verdad es que desde el principio que fue maravilloso, es una persona súper trabajadora, muy perfeccionista, siempre hizo lo que le decía, siempre confió en mí y eso para mí es muy importante, ¿no? Porque al final las dos queremos, todos somos un equipo, ¿no? Y todos lo que queremos es lo mejor para la canción. Y fue increíble, la verdad es que trabajamos muy bien juntas, siempre pues cuando nos lo pasamos muy bien, hubo mucha risa cada vez que lo hacía bien, pues chocábamos los cinco y saltábamos por allí, bueno, fue muy bonito. Y ya después también cuando ella ya se fue y ya lo hicimos por Skype, también la verdad es que fue muy intenso y muy gratificante. Oh, wow. ¿Y hay otro artista que te gustaría colaborar, hacer alguna canción, un video, Oh, componerle una muchísimos. canción? Muchísimos. Yo me encantaría trabajar con Camila Cabello, con Sofía Reyes, con Cristina Aguilera, Demi Lovato, Shakira, Jennifer López. Es que te diría tantos. Dua Lipa, Anne-Marie, ¿Y qué Major tal un dueto Lazer, con un Black Eyed hombre? Peas. ¿Qué tal un dueto con un hombre? Porque noto que me estás diciendo puras damas, ¿no? ¿Qué tal un dueto Sí, con un es hombre? verdad. Un dueto. Claro, siempre he pensado más. Black Eyed Peas también podría ser. Major Lazer, Diplo, Shawn Mendes, Wow. Charlie Puth. Es que ahora mismo no me. Coldplay. Es que hay muchísima gente. Tengo una lista. Sí, Bueno, sí. ¿cuál es uno que digas con Carlos esto? O Vives. sea, que te den una lista, ¿no? Uf. Y te den la opción de uno solamente. Y que digas, ok, a este lo escogería. Pum, y ya. Una mujer y un hombre. Uf. Yo haría un dueto con los ligaditos. Dios mío, pero me lo has puesto muy difícil. ¿Y Ah, por qué razón harías el dueto con ellos? Porque me imagino que cada artista tiene una razón por la que quieres, ¿no? Como Coldplay, me imagino que será por el, no es por el, es por el trabajo, ¿no? También que hacen con el medio ambiente, ¿no? Que yo los acabo de ir a sí, ver también. wow. Pero ya no solo eso, y es que la música a mí me teletransporta. Mira. De hombre, ya sé. Bruno Mars. Bruno Mars, ¿por qué? A ver, cuéntame. Me parece un profesional como una copa de un pino. Me parece increíble. Su voz es brutal. Ya no solo técnicamente, sino lo que te hace sentir, ¿no? Gracias a la voz y la música. Y las letras son muy, muy bonitas. La verdad es que. Y luego la versatilidad que tiene, ¿no? A mí me encanta cuando un artista tiene tanta versatilidad. Okay, ahora la mujer. Eso está más difícil, Ay. ¿cierto?
Sí, no sé. Bueno, te doy Shakira. opción a tres. 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 Vale. Camila Cabello. Shakira. Y Oh, wow. ¿Y por qué las escogerías? Bueno, que en realidad Shakira está también en España, ¿no? No sé en qué parte de España sí, está, pero está es una hora más de posible aquí. de que te la llegues a topar así de que, ay, hola, vecina. Sí. Ella es de Barcelona. Bueno, ella es de Barcelona. Ella vive en Barcelona. Yo vivo en Londres, pero ahora estoy en Tarragona. Sí. Vengo Pero de, porque pues eso, de toda esta semana hemos estado de promo tour en Madrid. Llegué ayer por la noche, hoy he estado por Barcelona, esta tarde también he estado por Tarragona, así que corre y corre. de trajín. Corre y Sí. corre. De un lado para el otro. ¿Y cómo es tu familia? ¿Cómo te apoya ellos para... ¿Te están apoyando? ¿De qué manera te apoyan? ¿Trabajan contigo? Porque he hablado con varias personas y las personas con las que he hablado de la música dicen que tienen a su familia integrada en su grupo de trabajo. Que la mamá le hace los vestuarios o el papá es el manager, cosas así. ¿Tu familia también está entregada o no? No, en ese sentido, no, ese no es mi caso. Sí que es verdad que me apoyan emocionalmente, pero no, no, no los tengo en mi trabajo. Tengo, pues eso, equipo de trabajo aparte, ¿no? Ok, lo tienes los tienes separados, ¿no? De tu familia, separas tu familia y tu trabajo. Exactamente, sí. Sí. Yo tengo un hermano gemelo, bueno, mellizo, y luego también tengo a mis padres, y la verdad es que pues es una bellísima familia y estoy muy contenta de tenerlos y me alegra muchísimo que me estén apoyando en la música y que yo sé que ellos están allí, ¿no? Que ellos están muy contentos por todo lo que me está pasando. Y por el hecho de que yo pues me pueda dedicar al 100% a la música, ¿no? Pero sí que es verdad que mi profesión va por otra parte, ¿no? Ellos tienen trabajos que no tienen nada que ver con la música. Y yo pues eso, tengo pues mi equipo, mi diseñador, mi etcétera, pero cada uno está en un sitio. Es más, pues el diseñador gráfico está en Argentina, la diseñadora de ropa está en España, la gente de medios está en Madrid, la chica de promoción de Gran Bretaña está en Gran Bretaña, así que todo el mundo lo tengo pues esparcido Sí, por el tiene globo. Y ya los sus... compositores, ya al final eso es global, ¿no? Uno compone cuando uno compone profesionalmente también, y más ahora después del lockdown, ¿no? Que nos ha dado oportunidades para poder pues trabajar con gente de Nashville, con gente de Los Ángeles o de Nueva York o de Milán, gente que está, pues eso, no está en Londres, ¿no? Sí, que en realidad sé que en España se cerró por mucho tiempo, ¿no? Les dio muy fuerte bueno, que a todos nos dio fuerte la pandemia, pero sé que también a España les dio fuerte. Yo sé porque pues yo tengo familia en España y platicando decían que sí estaba muy fuerte, que pues tenían que cerrar muchas veces, no había gente caminando, les tenían muy restringido todo, ¿no? Sí, a ver, a mí me pilló en Gran Bretaña. Y me decidí quedarme en Gran Bretaña para proteger a mis padres. Porque claro, en el momento en que dijeron pues eso, que iban a cerrar los países, yo dije, bueno, me quedo aquí porque yo no sé si tengo el COVID, si no, yo no sé si puedo coger el COVID en el avión, ¿no? Y me preocupaba muchísimo la salud de mis padres. Entonces, yo y mi hermano decidimos no estar en casa. Yo me quedé en Londres, mi hermano se quedó en Barcelona. Y ya te digo, yo pasé, por mucho que en Londres las normas no eran tan estrictas como en España, yo lo pasé mal porque yo no quería salir. Yo no quería salir al supermercado, no quería salir
al parque, por ejemplo, que se podía. Porque yo sabía que hubo un momento, que habría un momento en que yo tendría que llegar a España y yo no podía, no quería ponerlos en ningún tipo de riesgo, ¿no? Y pues me pasé desde marzo hasta junio encerrada en casa. Haciendo el ejercicio allí, haciendo las composiciones allí, los vídeos allí, todo allí. Wow, Y entonces te dio allí en muy el duro, tejado, ¿no? vamos. Estar separado de tu familia y de no poder hacer nada para poder ayudar, ¿no? De estar cerca, porque pues igual creo que para componer tus canciones te ayuda mucho estar con tu familia, ¿no? Me imagino. Claro, a mí la verdad es que no me gusta, no me gustó nada estar sola y estar sin mi familia, ¿no? Tampoco no estaba en Londres, no tenía ningún contacto con mis amigos, solo por teléfono y luego pues eso estaba fuera. Y la verdad es que eso fue muy, muy, muy difícil. Luego tuve la suerte de que cuando todo se calmó un poco, pues sí que el verano lo pasé con la familia, pero también es eso, ¿no? En el momento en que tú estás con la familia, también tienes que tener cuidado. Pues digo, pues ese verano, el verano del 2020, pues no fue un verano normal para mí. No iba a ningún sitio, no iba a ningún restaurante, ¿no? Pues como mucha gente, ¿no? Que se lo tomó en serio, ¿no? ¿Tienes algún álbum? Este álbum que acabas de lanzar, ¿fue trabajado en la pandemia o ya fue después de la pandemia? No, la verdad es que es un popurrí. Gold y Superwoman los tenía antes y Volaré también. La verdad es que ha sido un popurrí de canciones que sí que es verdad que tardaron en componerse al 100% y estoy súper contenta de por fin sacarlo. Y pues de culminar toda la era, ¿no? La era Gold. Y ahora mismo estoy muy contenta de poder sacar todo a la luz. La gente puede ver los clips, ya que pues, Gold, Superwoman, Na, casi todas las canciones tienen videoclip y está disponible en YouTube. Y ahora mismo, desde la pandemia, pues que estoy componiendo muchísimas canciones que van a venir después. Así que yo ya tengo también el punto de mira, la meta, también más en el futuro, ¿no? Ahora mismo estoy sacando el LP, que se puede escuchar en todas las plataformas digitales, y luego si la gente lo quiere en formato físico, lo pueden pedir pues, en Instagram o lo pueden también pedir en mi página web, mariamosoficial.com, con dos S y con dos Fs, junto con el merchandising, que estoy súper contenta de tener varias colecciones de merchandising ya. Pero yo ahora ya también estoy ya de cara al futuro, ¿no? De cara a nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, colaboraciones con otros artistas, otros DJs y con muchas ganas de sacar más música. Yo ya Sea, quiero al escuchar la final, nueva un música que artista lo que tienes, quiere ¿no? es Pero hay algo llegar a la que... gente, ¿no? Uy. ¿Hay un dueño de tu corazón? ¿Hay alguien que te inspire a escribir estas canciones? ¡Oh! Esa Pues no. sabrecita lo dijo todo. Pues no, ¿qué No hay alguien que te dices? inspire a escribir. ¿Cómo? No hay alguien que te No, no. inspire a escribir estas canciones, ¿no? No hay un dueño en Bueno, tu a corazón. ver, también depende de la canción, ¿no? Al final, muchas veces escribo canciones sobre cosas que me han pasado y luego lo exagero, ¿no? Por ejemplo, Na sí que habla de un ex. Para mí fue una relación tóxica que después, pues, se dio cuenta que sí que me quería y venía después de haberlo dejado.
Al cabo de unos meses, un año, pues volvió, ¿no? Y me dijo, ay, pues te quiero. Y yo en ese momento estaba, na, 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 na. Y decía en plan, pues no. Y de eso va la canción, justamente, ¿no? De alejarse de personas o de relaciones tóxicas. No solo alejarse, sino pues que cuando vuelvan, ser fuerte a decir no, porque es muy, tan fácil caer otra vez. Al final, cuando uno quiere a una persona, pues cae, ¿no? Pues nada te dice que no. Pues esa canción, por ejemplo, es pues sobre uno de mis ex. Y luego, claro, lo exageré todo y me gusta mucho el exagerar también, claro. Pero sí que es verdad que no tengo una relación amorosa ahora mismo en la que pensar. Sí que es verdad que todas las canciones, como las he escrito yo, al final todas las canciones son de vivencias, ¿no? Pues, por ejemplo, Cold la hice en un momento en que estaba en Londres y no era prepandemia, no me encontraba muy bien, no estaba muy satisfecha y quise pasar un mes aquí en España, volverme aquí a Tarragona y decir, estoy aquí en familia y con gente que me quiere, etcétera. Y ahí fue cuando hice esta canción y lo que tenía en mente era empoderar a la gente, ¿no? Empoderarlos, llenarlos de energía, hacer una canción que dijera, mira, me voy a aceptar, me voy a querer como quiero, ahí me voy a querer como soy. Voy a soñar, voy a luchar por mis sueños y yo soy así y quiero, pues eso, luchar por ello y por un mundo mejor, por un futuro mejor, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, hice Gold. Luego la traduje al español, de ahí que esté la canción Oro. Y después, por ejemplo, Superwoman, sí que quería hacer una canción que empoderara no todo el mundo como Gold, sino solo las mujeres, ¿no? Y de ahí pues me vino a la mente mi madre. Entonces pensé en mi madre, hice la canción, una canción también muy empoderadora, teniendo pensado sacarla en el Día Internacional de la Mujer y para que las mujeres se la pusieran pues cuando estén a lo mejor decaídas o quisieran pues eso. Pues dar una canción así en la ducha en plan fuerte, ¿no? O bailarla o etcétera, pues que tuviera una canción, un himno para ellas, ¿no? Y Volaré fue una canción más nostálgica, ¿no? Me dijeron, tienes que hacer unas canciones para dentro de 2 semanas y yo lo tenía que pues seguir la deadline, ¿no? Y me acuerdo que no me encontraba bien vocalmente y decía, qué raro, qué raro, qué raro, porque yo siempre me cuido muchísimo las cuerdas vocales, me cuido muchísimo la garganta. Y me lo miré y tenía una cuerda vocal paralizada. Bueno, y justamente para mí Volaré es una canción que me entra mucha nostalgia, ¿no? Porque es una canción que la hice cuando mentalmente decía, madre mía, yo cantante con una cuerda vocal paralizada y ahora mismo, por ejemplo, yo he dejado esa grabación. Sea, la gente cuando escucha Volaré está escuchando la grabación antigua con mi voz paralizada, ¿no? Y para mí eso es una canción que para mí ha sido como la guindilla final, ¿no? La sorpresa del LP. Todas las canciones tienen una historia. ¿Qué consejo, ya antes de terminar esta entrevista, qué consejo le darías a la niña tú en tus comienzos de tu carrera? Uy. Muchos. Tener mucho cuidado con en la industria musical.
Hay muchísima gente muy buena y muy profesional, pero también hay mucha gente que va a ver qué pasa. Hay mucho intrusista profesional. Hay mucha gente que dice una cosa y luego hace otra. Y yo soy una persona pues muy trabajadora, que todo lo que he hecho pues me ha costado lo mío, y que he trabajado muchísimo para poder hacer esto, ¿no? Para poder dedicarme a la música. Y no me gusta nada cuando la gente, y eso se ve muy, es bastante común. No me gusta cuando escucho esas historias de, mira, me ha pasado esto, mira, en el contrato me ha pasado lo otro. Gente que a lo mejor se aprovecha o que no trabaja bien, ¿no? Yo soy una persona pues muy positiva, muy, muy animada, ¿no? En la vida, y que me gusta mucho ir pues, con honestidad, con la verdad por delante, y soy muy trabajadora y productiva. Y a mí me gusta que los demás también sean así, que sean honestos y que sean trabajadores. A esos jóvenes que quieren entrar al mundo artístico, ¿no? Y no saben cómo o tienen miedo de hacerlo, ¿no? Porque el mundo de la música no es, sé que es muy difícil, ¿no? Lleva mucho sacrificio. ¿Qué consejo tú les darías o qué mensaje les mandarías a esos jóvenes? Pues a ellos les diría, busca qué es lo que te hace especial, qué es lo que realmente quieres hacer y compone canciones, aunque sean demos, y practica, 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 porque contra más practiques, más canciones buenas vas a tener. Y de ahí busca un buen equipo y trabaja. No seas vago. Ya la escucharon, no sean vagos, practiquen y practiquen, ¿no? Porque la práctica lo hace mejor, ¿no? Uno lo hace mejor. Y antes de terminar, bueno, ¿con qué mensaje te gustaría que nuestros radioescuchas, nuestras personas que nos están escuchando, qué mensaje les querías dar a ellos, quisieras dar a ellos? Pues nada, como digo en mi música, ¿no? A vivir la vida, a empoderarse, a mejorarse cada día y a disfrutar de lo que es importante, ¿no? Que al final de eso va el LP. Esos son los mensajes que doy en el LP y que me gusta dar como artista. Que al final es súper importante, al final hemos venido aquí a sentir cosas, a sentir emociones y a pues eso, a sentir amor, ¿no? Bueno, vamos a ver, antes de irnos, ¿no? Vamos a ver un poquito del video de Superwoman. ¿Te parece? Claro. Working woman you are, in disarray you shine so bright. When the closeness reveals your scars, you still wear them so well. You wear them so well. Don't give up, don't give up, don't give up now. Don't give up, don't give up, don't give up now. Don't give up. You know you were born this way. You just gotta remind yourself to keep up the pace, keep up the pace. Storms.
De hacer el video, de llevar todo a cabo. ¿Qué se siente? Y mirarlo todo terminado. La verdad es que es increíble porque yo, en realidad, esta canción empezó siendo house. A fin. O sea, empezó a ser house, después la cambié de género. Bueno, la verdad es que esta canción tuvo muchísimas versiones antes de sentarme con Jamie Sellers. Bueno, incluso antes. Antes ya quería que fuera una canción, pues eso, con brass, con trombones, con vientos, ¿no? Que fuera así muy cinemática. Y me acuerdo que hice una demo, que también tuve ayuda de Arthur Samet. Y después allí, pues ya dije, mira, esta es la versión que quiero tener. Y allí ya, pues con Jamie Sellers ya la mejoramos. Y la verdad es que para mí todas estas canciones son un orgullo, pero en el sentido, a ver, no es porque yo sea la mamá, ¿no? Al final el artista lo que quiere es conectar con el público, conectar con los fans y que esa gente se emocionen, que sientan algo gracias a la música, a la voz. O la letra, ¿no? Yo, por ejemplo, de pequeña, cuando yo escuchaba pues, las Spice Girls o Michael Jackson, yo me emocionaba, a mí eso me hacía sentir algo. Daba igual que yo no tuviera ni idea de lo que estuvieran hablando. Ya después, claro, uno pues aprende inglés, ¿no? En ese momento y ya dice, ah, que hablaba de eso. Pero al final la música viaja de una manera inexplicable, aunque sea solo sónicamente, ¿no? Y al final, pues a mí me hace muchísima ilusión cuando la gente me contacta o se pone en contacto conmigo por las redes sociales o vienen después de un concierto o me paran por la calle y me dicen, madre mía, me encanta esta canción porque esta canción justamente me la pongo cada vez que estoy mal. O esta canción me encanta porque cada vez que estoy con las amigas, pues nos las ponemos y bailamos y es una canción de fiesta. O mira, me pongo esta canción en la ducha a todo volumen y me empodero. O por la mañana antes de llegar al trabajo me la pongo en el coche. Claro, para mí, para eso hago la música, ¿no? Para comunicar, para dar un mensaje y ver pues que la gente lo recibe y que le gusta y que de alguna manera pues eso les ayuda. Para mí esa es mi meta, eso es lo que yo quería. Bueno, muchas gracias María por estar con nosotros el día de hoy. Qué hermosa entrevista, ¿no? Conocer un poquito más de ti, de qué te motivó a hacer esta música, de los nombres, de tu familia, ¿no? De tu comienzo. ¿En dónde podrían contactar las personas en tus redes sociales? Sí, pues en todas las redes sociales, en Facebook,
Twitter, Instagram. Ahí me pueden encontrar como María Moss Oficial, con dos S y dos Fs. En TikTok como It's María Moss. Y en mi página web, mariamossoficial.com, también con dos S y con dos Fs. Y en las plataformas digitales, como eso, como Spotify, Apple Music, Tidal. Así que les invito también a ver el videoclip, los videoclips de YouTube. Wow, bueno, muchas gracias por estar aquí, que sabemos que en España es de noche, ¿no? Así que muchas gracias por tu entrevista. Esperamos trabajar pronto contigo, ¿no? Que la chica radio pueda hacer también un dueto, una canción a caballo, montada. Bueno, y a los que nos están Cuando vaya por escuchando. Houston, también te llamaré. Claro que sí, aquí la casa de CBVA está abierta para ti, para cuando gustes, cuando estés en Houston, nomás échanos una llamadita. La chica radio también va a andar por ahí. Me encanta, perfecto. Ha sido todo un placer, me lo he pasado genial. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, gracias, gracias igual a ti, ¿no? Y entonces a todos ustedes, la chica radio volverá pronto con una nueva entrevista. ¿Quién sabe? Tal vez esta vez se va a Argentina. ¿O será que se va a Uruguay, Hawái, Puerto Rico, Italia? No sé. O por fin que ya haga un dueto con los ligaditos. No lo sé. Pero bueno, la chica radio estaría pronto con ustedes.